Continuamos en vivo para seguir un poquito por el tema donde le preguntaban a Katy. Me gustó mucho su respuesta, pues clasificar era algo que teníamos que hacer sí o sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el cuerpo técnico de la selección mexicana pensando ya en Qatar con el boleto en la bolsa? Bueno, ahora creo que es un momento para estar, o empieza a ser un momento, no digo que esto tenga que ser ya, pero sí como para empezar a estar cerca de los jugadores, mantener más contacto con ellos. Obviamente, hoy tenemos un espectro de elección que va mucho más allá de 23 o 25 jugadores, que todos puedan estar entusiasmados, que todos puedan entender que hay un lugar para buscar. Así que bueno, creo que viene por ahí, y después aprovechar los momentos que estaremos juntos, que básicamente el más importante es el de mediado de año, ¿no? El de fines de mayo, principios de junio. Profe, es muy difícil hablar del Mundial sin conocer todavía una fase de grupos y todo el camino que le falta por recorrer a la selección, pero me gustaría preguntarle, con esta selección que hoy usted tiene, con lo que ha visto, con todo su proceso, ¿está México para soñar con el famoso quinto partido que tanto desea la afición? ¿O? Estamos saliendo de una eliminatoria que nos costó mucho y verdaderamente que fuimos, yo creo que muy buenos desde los resultados y entre regular y bueno en el desarrollo futbolístico. Y en tanto y en cuanto no recuperes el nivel futbolístico, las posibilidades no van a ser importantes. Nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la cuestión futbolística. Una vez sacado de encima lo que representa el torneo, que representa una gran importancia en cuanto a resultado, ahora tenemos que centrar todo lo que viene en mejorar futbolísticamente, sí. Profe, le preguntaba un poco a Nakati sobre cómo queda la eliminatoria, ¿no? Y al final queda México en segundo lugar, por encima de Estados Unidos, empatado en puntos con la mejor Canadá de la historia. ¿Se exageró de repente durante toda la eliminatoria en críticas, en números? ¿Se exageró cuando ves al final la tabla? Es que no lo sé, porque como te digo, no hay nada de lo de afuera que yo pueda manejar y nos concentramos en esto. Nos hubiera encantado terminar primero. O sea, aunque hubiese sido ahora por diferencia de goles, como termina siendo Canadá encima nuestro por la diferencia de goles, aún así me hubiera gustado terminar primero. Me hubiera gustado terminar o con un rendimiento futbolístico que esté más emparentado con la cantidad de puntos que sacamos. Pero bueno, lo que se esperaba de nosotros era clasificar al Mundial. Y bueno, y ahora estamos clasificados, así que es una tranquilidad que ganamos.